Accidentes automovilísticos, vandalismo, graffiti y basura son algunas de las problemáticas que se encuentran debajo del puente Cuarto Centenario, sobre riberas del río Toyac a un costado del Parque del Amor. En esta zona no existen reductores de velocidad, por lo que los automovilistas en múltiples ocasiones han sufrido percances, en parte por el exceso de velocidad con la que circulan y la falta de precaución al manejar. La contaminación es también una problemática, ya que los transeúntes y conductores arrojan sus desechos en este espacio al momento de circular por la zona, lo que representa un foco de infección para las familias que viven cerca y atrae jaurías de perros callejeros que se alimentan de estos desperdicios. Esta tarde nos encontramos en el paso a desnivel del puente Cuarto Centenario sobre riberas del río Atoyac, a un lado del Parque del Amor. El motivo que nos trajo este día a este punto son las constantes denuncias de la ciudadanía sobre accidentes automovilísticos que se suscitan en esta zona. A unos escasos metros hay una curva cerrada donde varios vehículos han encontrado totalmente de frente y han ocasionado aparatosos accidentes. Otra problemática también de este punto es la gran cantidad de basura que está acumulada que arrojan los transeúntes y los automovilistas por su paso en este punto. También está lleno de grafitis. Los vecinos nos comentaban hace unos minutos que las pandillas se reúnen por las noches en este espacio a hacer sus pintas, a drogarse y a consumir otro tipo de sustancias. Podemos ver también que la infraestructura de este puente vehicular está dañada en parte por los sismos y también porque en temporadas de lluvias pues la corriente del agua ha arrastrado la tierra que soporta a estas estructuras que cargan pues la base del puente. Pues estas son algunas de las problemáticas que hay en este lugar. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y pues poco a poco comiencen a resolver estos problemas que sin duda alguna afectarán a la ciudadanía. Por otra parte, algunos indigentes han improvisado sus casas en el espacio que queda entre el puente vehicular y las bases que lo sostienen, arriesgando su vida por poder derrumbarse las estructuras y quedar aplastados en caso de un sismo. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.